Y bien, estoy aquí de nuevo en el Madoka Mágica Magia Record. Y bueno, acaba de iniciar el nuevo evento, The Maiden of Hope. Ah, yo sé que mucha gente, de verdad, demasiadas personas están esperando este evento, porque por fin está aquí la Memuka, que según dicen es la segunda mejor de todo el juego, que es Dark. ¿Dark? ¿Dark Tark? Bueno, yo no sé por qué les cambian el nombre. Digo, no estoy seguro si el nombre de Tark era totalmente oficial por parte de la versión japonesa, pero acá la vino a llamar Dark, que bueno, tiene más sentido porque es Jeanne d'Arc, Juana de Arco, pero bueno, eso es lore que no necesitamos en este momento, ¿ok? Bien, yo sé qué es lo que se están preguntando. Y efectivamente sí, voy a invocar, pero no va a ser en este video, porque ya lo explicaré cuando lleguemos a la tienda del evento. Lo explicaré en ese momento, pero no. No. Si venías a ver invocaciones, mejor vete de aquí porque no voy a sufrir hoy. ¿Oíste? No lo voy a hacer. Entonces, ya con que todo el mundo dejó este video, vamos a seguir. Tenemos el evento de The Maiden of Hope. Y este evento es exactamente con ligeras diferencias igual al evento que tuvimos de Kasumi, y que sinceramente no me acuerdo cómo se llama en este momento, oh no, pero bueno, exactamente igual. Tenemos un mapa donde iremos consiguiendo misiones. Cada uno de los escenarios, bueno, el primer cambio es que algunos escenarios solo tienen una misión. Pero lo normal es que los escenarios tengan tres misiones, o tres stages, o tres quests, que una será la misión fácil, la mediana y la hard. Lo que nos interesa de los escenarios es completar la Area Mission. ¿Por qué? Porque la Area Mission nos dará estas, recuerdo que son banderas, y iba a decir varitas, pero no. Nos dará estas banderas, y estas banderas solo las conseguimos completando las área missions. Cada área obviamente tiene su área mission y hay que completarlas. También es necesario completar las área missions de cada sección, por ejemplo la sección 1, para poder enfrentarse al boss de la sección 1, porque tenemos que derrotar a un boss. Son, si no recuerdo mal, son 12 secciones en total, así que debemos derrotar en total a 12 bosses, si no estoy mal, y para poder enfrentarnos al boss final, si es que hay, creo recordar que sí lo hay, como en el evento de Kasumi. Así que bueno, eso se pondrá interesante. Y al derrotar al boss recibiremos, aparte de que recibiremos algunas gemas para invocar, tendremos también lo que es el mapa de Dark, que es este de aquí, que solo conseguimos derrotando a los bosses, y con ellos podemos conseguir hasta un total de 12 por los 12 capítulos. Y bueno, en las historias normales nos darán el ítem que es el principal de farmeo en este evento, que son las medallas. Estas medallas nos servirán para simplemente comprar en la tienda. Bueno, todo lo que nos dan nos sirve para comprar en la tienda, pero en diferentes aspectos, más bien diferentes cosas, ¿okay? Ahorita mismo voy hasta la sección 3 y bueno, no se está haciendo muy difícil, acabo de comenzar hace un rato. Simplemente es cosa de ir haciendo las áreas missions, y la verdad es que ¿por qué mi touch? Estoy presionando la misión y me está presionando arriba. ¿Qué le pasa a mi touch? Oh, no, ¿qué pasó? A ver, voy a limpiar. Esto no debería ser así, ¿okay? Ya está. Más o menos, creo. Cada área tiene una misión diferente, pero lo más normal es que sea inflige cierta cantidad de daño, derrota cierta cantidad de enemigos y poco más. Creo que no he visto más variables aparte de esa. Vamos a ver si encontramos algo diferente. No, a ver, inflige daño. Derrota a tantos enemigos. No, creo que son las únicas. Y solo te puedes enfrentar a los bosses del área, como digo, completando las área missions de esa, pues de esa sección. No me he completado las de la sección 2, así que no puedo enfrentarme al boss de la sección 2 aún. Así que bueno, eso es prácticamente cómo funciona el evento. Si acusaron el Kasumi, pues es exactamente lo mismo, solo que en lugar de 8 secciones, que recuerdo que eran, son 12. Un poco más de trabajo, puede ser, pero en sí es lo mismo. Ahora. Bueno, hablemos del gacha.
todo el mundo quiere atar. Y bueno, supongo que ya saben por qué la quieren. Si no, pues les daré un resumen. Hasta donde sé, ella es la segunda mejor Memuka. Bueno, no estoy seguro. Lo era hace unos 2 meses que todo el mundo lo decía. Y ahora también todo el mundo la quiere. Porque es como lo llamarían en este juego, una Blast Gorilla. O sea, se encarga de dar puro ataque Blast y matar a un montón de enemigos en un solo turno, lo cual está bastante bien. Si no recuerdo mal, su Connect también hace cosas interesantes, que es incrementar el daño y también la defensa de un aliado, lo cual no está nada mal. Recuerdo que el incremento de defensa y daño es muy fuerte, y su magia hace daño a todos los enemigos, restaura la vida de los aliados y también puede aplicar un buffo que aumenta el daño de los aliados. Así que, wow. Sí, está bastante fuerte. Y antes de que se me olvide, porque siempre es importante decir esto, cualquier dato más específico y también decir que me estoy guiando de la guía de Naruko, aunque suene un poco extraño eso, así que muchas gracias Naruko por siempre tomarte el tiempo de hacer esto. Ya saben, tendrán la guía debajo en la descripción, así que pueden ir a verla si quieren. Ok, ahora, tenemos una demora en este gacha, pero por lo que dicen, habrá otro gacha aparte donde ya no estará Tark, sino estará su compañera que es Lit Homewood, que bueno, supongo que no salieron, hasta donde tengo entendido, no salieron al mismo tiempo, así que esto tiene sentido. Supongo que se acabará el gacha de Tark y entrará el siguiente, así que bueno, está bien, supongo. Vamos a hablar de la Memoir de 4 estrellas que está aquí, que es, si la tienen, pues nos servirá bastante para farmear. El nombre es Reforming for Another Time. Esta Memoir nos subirá el drop de las medallas en 3 puntitos a nivel normal y a Limit Break nos subirá 7. Yo les recomiendo que la mejoren, obviamente, a menos, bueno, que la maxen, a menos que tengan 5, no, a menos que tengan 6 de estas, así ya les harían bastante más rentable mejorar esta memoria al máximo. Y lo que hace esta memoria es que aumenta el ataque en un 45% y tiene una chance de penetración de armadura del 45%. Es una memoria activa, así que está bastante bien. Muy interesante. Luego, en el siguiente gacha también tenemos una demoar de 4 estrellas, que será The Tier Magical Gears, que este igual aumentará el drop de medallas en 3 puntitos y al máximo también en 7 puntitos. Lo mismo que con la anterior, no recomiendo que la maxen a menos que tengan un montón. Esta demoar, su efecto es que aumentará la ganancia de Axel y MP en un 17.5% y el daño de los ataques cargados en un 12.5%. Está bastante bien. Obviamente, si invocan por Tark, que es creo lo que van a hacer, pues van a conseguir. Espero que al menos consigan esas moars para que el farmeo sea un poquitín más facilillo, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos a ir a las tiendas. Vamos a empezar por. Bueno, aquí todavía tengo que comprar cosas del evento anterior. Vamos a empezar por esta. Ok. Lo importante de la tienda, bueno, aparte del background, que bueno, el background creo que es lo principal que deben comprar, porque si no. No sé, es que el background es muy bonito, pero aún no lo he comprado porque. Voy a decir de una vez por qué no me invoqué en este video. Me voy a comprar primero todos los tickets. Sí, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque planeo llegar, obviamente, si no me sale antes, hasta las 100 invocaciones. Sí, yo lo sé. Y espero que si llego a las 100 invocaciones, al menos mi Memuka asegurada sea Tark. ¿Dark? ¿Dark? ¿Jan Dark? Sí, creo que la llamaré. La llamaremos Juanita. Le llamamos Juanita desde ahora para no confundirnos con los dos nombres, ¿ok? Así que ojalá y Juanita me salga. Bueno, ok, tenemos. Bueno, tenemos diversos ítems aquí. Bueno, estos son más en función de lo que necesiten para mejorar sus Memukas. Pero lo que yo recomiendo que hagan, obviamente, es que compren primero la Memoir de 3 estrellas, que es Moonseer Angel's Banner. Porque esta nos aumentará un punti. Bueno, un puntito no, una medalla. El drop, pues, no está. Bueno, para hacer una Memoir que nos regalan, pues no está tan mal. Y maxeada nos incrementará en 5. 5 ya es una cifra mucho más tentadora, ¿verdad?
Este Moar, su efecto es que aumenta el MP al atacar a un enemigo débil, o sea que sea de elemento débil, en un 3%, lo cual, bueno, está bastante, bastante bien. De todas maneras, es un Moar que vamos a llevar obligatoriamente si no tenemos las del gacha, así que me parece correcto. Podemos comprar un total de 20, obviamente, estas sí recomiendo que las maxeen apenas puedan, porque les sale mucho mejor fusionar 5, que les van a dar exactamente el mismo número que aplican 5, así que bueno. Está bastante, bastante bien y estará muy bien para farmear, aunque no sé si me la voy a comprar antes de los tickets. Creo que si me la compro antes de los tickets voy a tardar demasiado y quiero invocar mañana, si de ser posible. Pero bueno. Luego tenemos la tienda de las banderas, que en esta solo podemos comprar lo que es a la Memucad 3 estrellas gratuita, por así decirlo, aunque hay que farmear los ítems, que es Melissa, aparte de sus materiales de ascensión. Y tengo que decir que yo necesito conseguir, o sea, ya la iba a conseguir nada más porque sí, pero vi que tiene un skin de Mate, y eso ya. Ya, o sea, si no me sale Dar, no me importa. Si no me sale Juanita, me da totalmente igual. Yo solo quiero conseguir la skin de Mei de Melissa. Es todo. Todo lo que necesito. Todo. Todo. Y ya. Pero por favor, Juanita, salve. Sí, cuándo con Buco, por favor. No, no me seas así. Please. Ahora sé que me voy a ir mal por eso. Pero bueno. Y luego tenemos la última tienda, que es la de los mapas de Dark. Que solo podemos comprar una demora de 4 estrellas que, al igual que en el evento anterior, nos servirá para derrotar al último boss, ya que tendrá un montón de vida, pero esta demora nos aumentará en un montón, pero un montón, el daño y la defensa de la Memuka a la que esté equipada, para así poder enfrentarnos al boss sin ningún problema. Obviamente solo puedes comprar esta demora después de haber derrotado a todos los demás bosses, así que no se te ocurre enfrentarte al boss final sin esta demora porque, bueno, si logras vencerlo, pues uff, qué poderoso, pero si no, pues será mejor que la lleves. Y bueno, tenemos también, a ver, déjame, ahí está. Tenemos también lo que es en este momento nada más la celebración del chapter. Sinceramente me sorprende que no haya misiones del banner, bueno, del evento, pero supongo que no es tan raro ya que en las mismas misiones ya nos dan, bueno, nos dan. Creo que nos dan solo una mísera gema, pero bueno, una es mejor que ninguna, ¿no? Así que pues eso. Hay que decidir entre conseguir más gemas con el nuevo capítulo o tal vez farmear el evento, no sé, creo que voy a hacer las dos para tener más oportunidad. Pero bueno, esto es prácticamente por el evento todo, así que sí, luego llegará el sufrimiento contigo, Juanita. Así que, por favor, no me la hagas tan difícil. ¿Quieres? No me la hagas tan difícil, por favor. Voy a tener 31 tickets, tal vez más, tal vez menos, no lo sé. Y 2 tickets de 10, eso serían casi 50. Casi 50, tendría que meter otros 5 invocaciones de mi parte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Homura! ¿Por qué? Homura, ¿por qué llegas tan tarde? Y mejor que sigues tarde, porque si me adelantan a Homura después de gastarme todo esto por Juanita, me voy a enojar conmigo mismo, pero me voy a enojar y bastante. Pero bueno, esto es prácticamente todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren la información un poco más detallada, estará toda en la guía de Naruko que está en la descripción. Y solo me queda desearles toda la suerte posible por que invoquen a Juanita. Digo, ya he visto un montón de gente que no sé si dejaron los riñones. De hecho, tengo. Vamos a ver, tengo a un ser muy poderoso. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? ¡A Sakura! ¡A Sakura! ¿Sakura? Aquí está. Miren esto. Bueno, no lo pueden ver, pero a Sakura tiene a esta Juanita con todos sus slugs. Yo no sé si recuerda el riñón ahí. O tuvo mucha, mucha suerte. Lo único que yo espero es que a ustedes les toque en un rol de 10. Un rol de 10. 5 Juanitas. 5 Juanitas. Creo que estaría bastante, bastante bien, ¿no? Y una de muerte 4 estrellas, digo, para que no sea un rol tan malo. Y puedan farmear mejor, ¿no? Pero bueno,
Creo que esto ya es todo por este video, así que yo espero que les haya gustado. Y ya saben que pueden irse al grupo de Discord que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo si quieren, ya saben, ahí está. Gracias Naruko por la guía. Y esto es todo, así que yo los veré en otro video. Adiós.